Hombre, sí, la verdad que llega a los últimos minutos como hemos llegado y con el resultado positivo que teníamos, pues la verdad que te quedas un poco ahí con, con un mal sabor de boca, ¿no? Pero bueno, es fútbol, esto es lo que lo que hay, hay veces que te sonríe la, eh, la fortuna y otras veces no, y hoy, bueno, yo creo que más por un error nuestro al, al final, yo le decía a los, a los futbolistas en los últimos cinco minutos que eh, en este tipo de partido, eh, bueno, en este tipo de partido y en cualquiera, la única manera de que el equipo contrario te haga gol es cogiéndote una contra. Si tú estás bien organizado defensivamente, es muy difícil que, que vamos, ni te tenga la portería. Y lamentablemente en una contra nos han hecho el gol. Nosotros los últimos minutos la idea era pues tener siete por detrás del balón. Los cuatro, los tres centrocampistas y aprovechar la velocidad de... tanto de... de zafra como eh, de alain por las bandas. y tener superioridad para tener el balón ahí con Ale. Lamentablemente, las ganas de, de ir para arriba, que muchas veces eh, nos, nos perjudica, creo que nos ha perjudicado. Eh, en los últimos minutos, como te digo, las ganas de ir para arriba de hacer el segundo, pues al final nos hemos desorganizado y en bueno, una contra nos han hecho el, el empate. ¿Se arrepiente de haber hecho ese cambio? No, bueno, yo no me arrepiento de no has nada. Cobrado, como... No me arrepiento nunca de nada. Eh, todo se hace con la mejor intención, hay veces que sale, hay veces que no. Pero vamos, la culpa no la tiene colorado que haya jugado arriba. Si, eh, el error viene por, por lo que te digo, porque no hemos estado, no hemos tenido la suficiente tranquilidad de, de mantener la posición defensiva. de... Eh, bueno, de ver que el partido estaba acabado y nosotros de, teníamos que haber estado más organizados en, en ese aspecto. ¿no?... Y ya te digo, las ganas de tirar para arriba, pues muchas veces eh, el corazón te tira más que la cabeza y la cabeza decía que había que estar eh, bien posicionada defensivamente, tapando los eh, pases interiores. Y bueno, no ha salido hoy, otras veces saldrá, como lo ha dicho el futbolista. Esto, es, esto sigue, hay que tener la cabeza arriba porque creo que no hemos vaciado y creo que hemos ido a buscar el partido. Eh, desde el primer minuto y, y bueno y nos sirve como, como experiencia para aprender y veréis como la próxima vez que llega al minuto 85, 80-85 y estemos por delante y esté un partido así complicado, pues veréis como tenemos la experiencia de decir, eh, vamos a tener la cabeza fría, vamos a saber lo que hacer y vamos a manejar el, el partido que es lo que nos ha faltado. ¿Cuál era su idea en el cambio de Astral y de Alain, sacando por ejemplo a Amin de arriba uh -huh. y colocando como decíamos a, a Colorado arriba? ¿Cuál era? Claro, la, la idea era reforzar el medio campo, eh, jugar con Adri, Pedro y, y Sergio, porque Pedro también eh, físicamente estaba mejor. Entonces, esos tres junto con, con Alex, formar ese rombo ahí en, en el medio y luego fortalecer las bandas con, con Alain y, y aprovechar también la velocidad de, de Zafra, ¿no? Lamentablemente no nos ha salido, ¿no? porque si hubiéramos enganchado alguna jugada alguna recuperación en medio, jugar con Ale, jugar de cara, eh, los otros dos con la velocidad que tienen, seguro que hubieran aparecido los espacios. ¿no? Y esa era, era la idea. Pensó en algún momento sacar a Kevin cuando iba a 0-0 antes del gol de Narváez, o no tenía pensado sacar otra referencia arriba si el partido se hubiera complicado. Bueno, al final eh, uno tiene un pensamiento antes del partido y luego las circunstancias pues te van modificando, ¿no? Kevin es un futbolista muy importante para nosotros, que ahora mismo no está entrando, pero seguro que va a tener su oportunidad porque además de, de buen futbolista de un goleador contrastado y, y es un profesional como la Copa de un Pino y, y seguro que va a tener opciones pues como las va a tener Goma y como las van a tener todos. ¿no? Yo creo que en ese aspecto tenemos una plantilla de futbolistas que, que están muy comprometidos, que trabajan día a día y que son muy profesionales. Lo único que bueno, ya sabéis que en fútbol eh, el momento de la temporada, el momento los estados de forma, pues muchas veces son los que condicionan. ¿no? Yo el campo lo he, lo he visto bien. Si sí, es verdad que no es el CP de la ciudad deportiva del Betis... ni del Villamarín, pero eh, pues creo que el, el, el CP si a ellos la ha perjudicado, creo que a nosotros también, porque nosotros ya sabéis que somos un equipo de, de tener mucho el balón, de la velocidad al juego, y bueno, yo creo que el campo está en perfectas condiciones y ya veréis como también en un par de semanas va a estar todavía muchísimo mejor el trabajo que están haciendo eh, los empleados de la empresa o del ayuntamiento, no sé quiénes son. Es sensacional y, y bueno, yo creo que el campo cada día va más. Cada uno bueno, lo ve desde el punto de vista que, que cree, yo lo respeto y, y nada más, no tengo nada más que decir. A pesar de todo, el, el equipo continúa siendo efectivo. ¿no? Hoy un disparo, un gol, el otro día tres disparos, tres goles, en fin, no se puede pedir más en cuanto a efectividad. Sí, hoy era un partido que yo creo que los dos equipos han sido efectivos porque me parece a mí que, que los dos tiros que han ido entre los tres palos han, han entrado. no eh, bueno, eh, Otras veces tenemos más ocasiones, no marcamos y. Y repito una vez más, aunque parezca un tópico, pero los equipos buenos son los que llegan una vez y marcan, los que manejan situaciones, que bueno, en eso tenemos que mejorar, ese es el pelín que tenemos que mejorar. Y yo estoy muy contento y felicito públicamente a los futbolistas porque el trabajo que han hecho ha sido sensacional.